Todas las personas que nos hacemos cargo de ir a hacer la compra de alimentos para la semana, para la quincena, para el mes o para el día de hoy, nos hemos encontrado con el hijo que llevo. Ay, ¿cómo hago que me rinda? Uno, el capital, y dos, que se traduzca en alimento bueno, bonito y barato para toda la familia, para la pareja o quienes vivan en soledad, para mi persona. ¿Cómo le hago para seguirme manteniendo sana y fuerte? En cualquiera de los casos, el programa de hoy es para usted. Alimentos estratégicos. Esa lista de alimentos estratégicos nos la va a dar nada menos que Julieta Ponce, que es nutricionista, amiga de nuestro programa, amiga de Vejez Creativa y cofundadora del Centro de Orientación Alimentaria. Todo un reto haber hecho tu lista. Sí. Porque eso de qué voy a comprar o qué no debe faltar en casa es todo un reto, Julieta. ¿Pero qué nos propones? Pues alimentos estratégicos, Pati, lo proponemos porque cuando le pusimos la palabrita estratégicos es para que nos ayude a tomar decisiones en cualquier momento. Que si ya no hay dinero, que le llevo a mis papás ahora que los voy a ir a visitar, que no sé cocinar, como qué alimentos combinan con cuáles. Y ahora que mencionas a los papás, ¿qué les llevamos a los papás para que su despensa les satisfaga y les nutra? Yo no sé también por qué llegamos a casa de los papás siempre con un pastel, una gelatina, chocolates. Ups. Si nosotros podemos tener una lista que todo mundo conozca en la familia y que pudiéramos aportar, porque tiene beneficios profundos para quien se los come, para quien los compra y para el planeta. ¡Ah, caramba! A ver, empezamos. Para quien los come, para quien los compra y para el planeta. Para el planeta, eso es maravilloso. Sí. Se pone más complicada tu lista, estoy empezando a dudar. Confía, confío, a ver. Los alimentos estratégicos es una lista mínima, básica, de aquellos que cubren 6 características, al menos, que sean de origen mexicano. Bien. O, si nos ven en otros países, que sean locales, es decir, más o menos en una radio de 100 kilómetros aproximadamente de donde que vivan. Que se produzcan en que la zona. Que se produzcan en la zona. En la zona, ok, eso nos puede ayudar, porque exacto, sí nos ven en otros países. Muy bien, entonces, que sean locales, que sean altamente nutritivos, que sean de producción limpia y justa. Lo voy a explicar. A ver. Que estén disponibles y accesibles todo el año. Quiere decir que sean también baratos y que todo, en todas las épocas del año, los podamos encontrar. Fácil. Que tengan el mínimo nivel de procesamiento. Uh-huh. Y que sean culturalmente aceptables. Porque luego nos vienen corrientes de que tome ese jugo no sé qué, o que se inventan la fruta que mágica, es exótica, ajá, pero es asiática y yo vivo en Mesoamérica, bueno. O tome esta agua de destilados de Suiza, ¿no? Exacto. Sí, entonces algo que sea de aquí, de aquí, pero que sea de acuerdo a tu cultura, okay, que tú reconozcas su sabor, ¿no? Pasa que en algunas culturas quieren meter la soya porque es ¿no? muy nutritiva, uh-huh, pero hay culturas que no la acostumbran. Es el caso de Mesoamérica, que acostumbramos más los frijoles o porotos y que en otras culturas pues no es conocida. Entonces, rápidamente resumo, es que sean locales, culturalmente aceptados, altamente nutritivos, de mínimo nivel de procesamiento, que estén disponibles y accesibles todo el año, ¿no? Y que tengan una producción limpia y justa. Okay. Entonces, si nosotros hacemos una lista mínima, la vamos a hacer para población mexicana. Perdón, la interrupción. ¿No mencionaste en ningún momento la palabra orgánico? Pues decimos cuando nosotros, cuando hablas de limpio y justo, exacto, ¿a eso te referirías? Exacto, que ajá, es de producción limpia y justa, quiere decir que no utilicen agrotóxicos en lo posible, que tampoco estén sometiendo a ciertas personas a bajar los precios por hacer negocios en intermediarios, o que maltraten a los campesinos, o que utilicen niños o niñas para su producción. Sí, exacto. Y que no contaminen el ambiente. Excelente. Entonces, uh-huh, a eso nos referimos. Y seguimos. Ajá. Entonces, vamos a hacer una primera lista para población mexicana. Uh-huh. Y nuestro primer alimento podría ser las tortillas de maíz, ¿no? El maíz, que tiene su origen y fundamento aquí en una tierra
mesoamericana, en México, los frijoles, el amaranto, la chía, hojas verdes que puede ser de acuerdo a la región. En México decimos los quelites, y si no hay quelites puede haber espinacas, acelgas u otro. Una verdura insustituible que es el nopal. Un producto del mar, que en México lo propio sería la sardina, porque tiene omega 3, que tiene antioxidantes, grasas de la mejor calidad, calcio, zinc, vitamina D, y es barata, es el ejemplo. Entonces, después del huevo, la sardina, frutas de temporada, por ejemplo, la naranja, el plátano, que están prácticamente todo el año. Todo el año. Y son de lo más barato que hay. Alguna semilla que tenga grasas como ajonjolí o cacahuate, dependiendo de la región, lo que haya, porque a veces el aguacate pues es muy caro. Muy caro, muy caro. Pero en las regiones siempre hay semillas oleaginosas, cacahuates, pepitas, semillas de girasol, nueces que ya se salen del presupuesto, por eso nosotros decimos cacahuate, que es lo local, que es lo más barato y también tiene estas grasas cardioprotectoras. Nutricionalmente, el cacahuate le da la batalla a lo que se llama nueces de la India. Totalmente. Nueces. Sí, el totalmente. Queridísimo y mexicanísimo cacahuate. Sí, okay. Totalmente. Entonces, en esta lista, si nosotros logramos juntar 10 alimentos, ¿no? ¿Qué diríamos? Repítelo, por favor. Tortillas de maíz. Tortillas de maíz. Frijoles, amaranto, chía, quelites, nopales, huevo, sardina, fruta de temporada y semillas. Preguntas, ¿sardina fresca? Es muy difícil enlatada. Encontrar la sardina fresca. Quizá en otros continentes sí, como en España puedes encontrar sardina fresca, pero está muy bien, sardina enlatada. Lo que pasa es que México captura grandes cantidades de sardina y por eso la tenemos que enlatar, porque tenemos una captura muy abundante. En el caso de la chía, el amaranto, ¿se utilizan como? El amaranto y la chía lo podemos utilizar si tú lo tienes en la alacena. Y ya sabes que es un alimento estratégico, puedes hacer agua de limón con chía, puedes ponerle chía a tu fruta, que en este caso dijimos naranjo plátano, puedes incluso hacer un agua de naranja con chía. Con chía. Y el amaranto lo puedes utilizar también para la fruta, puedes hacer tortitas con tus quelites, puedes hacer tortitas con huevo y amaranto, puedes hacer empanizar o amarantizar, diríamos, con el amaranto, podemos pasar el pescado, podemos revolverlo con la sardina para incrementar la nutrición. Estos alimentos son altamente nutritivos, pero la intención, Patty, es primero evitar la desnutrición. Importantísimo. Ajá. De niños maduros totalmente. Y adultos mayores. Entonces, si alguien come poco, pero come alimentos estratégicos, exactamente, con cualquier bocado ya está llevando nutrición y protección al planeta. Lo segundo es ayudar a controlar las enfermedades crónico-degenerativas. Esta lista de alimentos es muy rica en grasas cardioprotectoras como el omega 3, es baja en sodio, no tiene azúcares que se van directamente a la sangre, evita la acumulación de grasa, ayuda a control glucémico en personas que viven con diabetes, le da fibra al intestino, ayuda a dar vitaminas y minerales, es de diferentes colores, por eso son estratégicos. Claro. Entonces, la idea y la tercera meta que nosotros tenemos es que cuiden el bolsillo de las familias y que cualquiera, aunque no sepa cocinar, se rete a sí mismo, a sí misma, para hacer platillos. Por ejemplo, si yo te doy tortillas de maíz, sardina y cacahuates, y ¿qué se te ocurre que puedas hacer? Y ¿frijoles? Una ensaladita de nopales, así para que esté fresquecito. Muy bien. ¿No? Podemos hacer dobladitas de sardina con una ensalada de nopales. Y lo hemos probado con muchas poblaciones, diferentes tipos de edades. Entonces, cualquiera persona que dijeran, a ver, ¿qué puedes hacer con eso? Ah, pues puedo hacer una ensalada con cacahuates, quelites, hojas frescas, o puedo hacer huevo revuelto con amaranto, o puedo hacer un agua de limón con chía o de naranja con chía. Y la verdad es que no es que sea lo único que van a comer.
No, pero son los básicos y necesarios en casa. No deben faltarnos en nuestra despensa, la cena o nuestra cocina. La lista de compras. La lista de compras, en fin. Le agradezco muchísimo a Julieta Ponce que haya estado con nosotros. Le agradezco a usted su atención y yo le invito a que de verdad tome en cuenta estas sugerencias porque lo único que vamos a ganar es salud, bienestar para nosotros, para quien vende y hace posible el cultivo de estos productos y la lección de hoy, para el planeta. Muchísimas gracias, Julieta Ponce. Nos encontramos muy pronto. Recuerde, somos Vejez Creativa y estamos llenos de ideas para enriquecer su envejecimiento. Hasta la próxima.